Dios te bendiga hermano y amigo. Es una bendición grande poder llegar a, hasta la comodidad de tu hogar o tu trabajo o donde quieras que tú te eh, movilices en esta mañana preciosa que el Señor también nos concedes. Como escucharás de fondo en este momento, pues ya las aves ya están dándole eh, alabanza al Señor y desde muy temprano se encuentran dándole alabanza al Señor y así también ya en, eh, escucharás de fondo. Eh, algunos que ya están realizando sus labores en este nuevo día. Eh, por ejemplo, acá en El Salvador, ya desde muy temprano, están eh, transitando los panaderos, los que están eh, llevando el pan. Así es, y pues eh, yo también en esta ocasión quiero compartirte de un pan más especial, ya que la Biblia dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en Mateo 4:4. Y es para mí una bendición grande poder estar compartiendo contigo cada día eh, la palabra del Señor, esperando que Dios esté tocando vidas, esté transformando vidas, esté eh, trayendo a sus pies a muchas almas y eh, encaminándose hacia la salvación y la vida eterna. Y pues en esta ocasión yo quiero eh, compartirte eh, una meditación en la palabra eh, en Hechos capítulo 3. Estaba yo eh, estudiando este capítulo en Hechos capítulo 3 y me llamó mucho la atención algo eh, específicamente en el versículo 6, donde dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos en esta hora a estar meditando eh, brevemente, amados hermanos, en este precioso eh, tema. Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Aleluya. Y mira, amados hermanos, eh, cada uno puede compartir en su casa de lo que tiene. Por ejemplo, algo que se me venía en ese momento a la mente es de que si tú no tienes algo, eh, si tú te encuentras vacío de algo, tú no puedes compartir porque no tienes nada. Pero cuando tú tienes algo, tú puedes compartirlo. Tú puedes compartirlo. Y sabes qué hermoso es de que nuestras vidas necesitan ser llenas, llenas del Espíritu Santo, llenas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la Biblia dice en primera de Juan 5:12 que el que tiene al hijo tiene vida. Aleluya. Y cuando tiene a, al Hijo que es nuestro Señor Jesucristo, entonces el Padre y el Espíritu Santo vienen y hacen morada en ti. Ja. Y tú vienes y tienes eh, algo más valioso que la riqueza de esta tierra, algo más valioso que los tesoros de esta tierra. Tú tienes algo más poderoso que cualquier eh, cosa que haya sobre esta tierra. Y Pedro era consciente de eso, y Juan era consciente de eso, que lo que ellos tenían, amados hermanos, era poderoso. Era algo muy especial de parte de Dios. Sí. Todo el mundo vio, amados hermanos, resultados en la vida de aquel cojo. Porque todo el pueblo, dice la Biblia, le vio andar y alabar a Dios. Hubo un resultado, amados hermanos. Es que cuando se predica la palabra de Dios, hay resultados. Así como habrá resultados en ti, en tú que me estás escuchando en esta, en esta hora. Ahí donde tú te encuentras, permite que Dios obra en tu vida en el nombre de Jesús. Te vas a levantar y vas a andar y vas a volver una vez más a los caminos de la salvación y de la vida eterna vas a volver a las manos del Todopoderoso vas a volver a alabar al Señor en el templo bendito sea Dios y todos se darán cuenta que hubo algo que llegó a tu vida hubo alguien que llegó a tu vida que te ha hecho una persona diferente bendito sea Dios y ese es nuestro Señor Jesucristo porque el único que cambia el único que transforma, el único que liberta de las ataduras del pecado es solamente nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Dios. Por eso aquellos que el Señor les ha encomendado predicar la palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Porque no tenemos plata ni oro, no tenemos quizás riquezas ni bienes materiales. Pero lo que tenemos tenemos que darlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Sabe cuando eh, los apóstoles seguían predicando, amados hermanos, acerca, bendito sea Dios, de nuestro Señor Jesucristo? En muchas ocasiones los quisieron callar. Quizás el enemigo, amados hermanos, se va a levantar con mucha fuerza queriendo callarte, bendito sea Dios, para que dejes de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire que es la respuesta que ellos le dieron. En Hechos capítulo 4, versículo 20, dice, porque no podemos de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos Oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bendito sea Dios. Aleluya. Y nosotros tampoco no podemos dejar de eh, compartir lo que tenemos. Moisés, amados hermanos, en Éxodo capítulo 4 ya había recibido el llamamiento del Señor. Bendito sea Dios, Éxodo capítulo 4. Pero Él aún, amados hermanos. Aún tenía muchas eh, dudas, bendito sea Dios, acerca de cómo iban a recibir, amados hermanos, el mensaje que le estaba encomendando el Señor. Y, y Dios ya le había dicho que iba a ir con Él, que iba a estar con Él, bendito sea Dios, que Él lo iba a ayudar. Pero, amados hermanos, eh, Moisés aún... Dice en el capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me van a creer. <laughs> ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. No, muchos dirán, no, esas son... Eh, pensamientos, quizás imaginaciones de esa persona. Pero no, nosotros sabemos, amados hermanos, qué es lo que tenemos, sabemos en quién hemos creído y sabemos que quien nos ha enviado a proclamar estas buenas nuevas de salvación es poderoso. A Moisés, amados hermanos, eh, Jehová le respondió, Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le respondió una vara. Cuando tú no sabes qué es lo que tienes, cuando tú no sabes, bendito sea Dios, que Dios te ha llamado a algo. ¿Y qué es lo que tiene, bendito sea Dios? Tú amados hermanos, tienes ese temor, tú tienes esa inseguridad, pero cuando tú sabes quién es el a quién tú tienes, que es a Jesús de Nazaret, bendito sea Dios, tú te das cuenta que tú tienes lo más valioso. Tú te das cuenta que aleluya, si él va contigo, ¿quién estará contra ti? Y podrás hablar la palabra, bendito sea Dios con denuedo, con poder, bendito sea Dios. Y mira, amados hermanos, y no te podrán callar las circunstancias la prueba la tentación ni los mismos infierno tú sabes en quién has creído bendito sea Dios aleluya y vamos a seguir predicando como dice Marcos capítulo 16 versículo 15 bendito sea Dios el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado mire y estas señales seguirán a los que creen dice en mi nombre echarán fuera demonios Muchas vidas, bendito sea Dios, que oigan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que muchas vidas con quienes nosotros compartamos a nuestro Señor Jesucristo, sus vidas serán transformadas poderosamente. Ahí donde gobernaron demonios, tendrán que irse en el nombre poderoso de Jesús. Porque quien vendrá a gobernar será el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, Jesucristo. Pero tenemos que compartir. El Evangelio a toda criatura tenemos que compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura ese nombre que es sobre todo nombre bendito y alabado sea Dios aleluya yo me gozo hermano bendito sea Dios yo me gozo en el Señor mire eh, eh, en mi nombre echarán fuera demonios aleluya bendito sea Dios hablarán nuevas lenguas. El Señor te va a llenar del Espíritu Santo. Cuando, cuando tú abres tu corazón, cuando tú abres tu vida y se la entregas al Señor, bendito sea Dios, el Señor lo va a llenar de Él, lo va a llenar de su Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas, serán bautizados con el poder del Espíritu Santo, hablarán nuevas lenguas. Aleluya, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos van a poner las manos, bendito sea Dios, y sanarán. Aleluya, bendito sea Dios, y sanarán. Mira, amados hermanos, todo aquello con lo, a lo que se puede compartir, amados hermanos, esta palabra, este Evangelio, bendito sea Dios, tendrá resultados, resultados espirituales. Resultados materiales, resultados físicos, bendito sea Dios. Habrán resultados. Será una vida transformada. Pero nosotros necesitamos compartir lo que tenemos. No tenemos oro, ni tenemos plata. Quizás no tengamos bienes materiales. Pero tenemos algo más grande, algo más poderoso que los bienes y que las riquezas materiales. Tenemos a Jesús de Nazaret. Así que compartamos lo que tenemos. No nos quedemos callados, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, que Él es poderoso. Y mire cómo decía el apóstol Pablo: quiero compartirte eh, este versículo del que te estoy hablando, y eh, con esto cerrar. En, primera, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé. ¿En quién he creído? Porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire qué precioso. La seguridad que tenía el apóstol Pablo. Amados hermanos, que Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para libertar del pecado y de toda opresión satánica. Dios es poderoso, amados hermanos, también para levantar, bendito sea Dios, y restaurar la vida de aquellos que, amados hermanos, van rumbo a la condenación, que sus vidas están siendo destruidas por el pecado, que sus vidas están siendo destruidas por Satanás, porque él vino a robar, matar y destruir, pero aquellos que son alcanzados por Cristo reciben vida y vida en abundancia. Alabado sea Dios. Aleluya. Y Ah, mire, no solamente eso, la Biblia dice, ahí yo sé en quién he creído y estoy seguro, seguro, perdón, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para cuál día, para el día en el cual nuestro Señor Jesucristo venga. Y, y, y si partimos de esta tierra, si morimos, bendito sea Dios, el Señor es tan poderoso que... Amados hermanos, así como se levantó al tercer día de la tumba, venció la muerte, resucitó, ni los infiernos pudieron detenerlo, ni la muerte pudo detenerlo, ni el Hades pudo detenerlo porque tiene las llaves del Hades y de la muerte, bendito sea Dios. Él es el Todopoderoso, el que te estoy compartiendo. Para Él no hay cosa que sea difícil ni sea imposible. Y Él guardará también nuestro depósito para el día postrero. Él nos resucitará también a nosotros. Alabado sea Dios. Aleluya. No tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos.